move it to the P-I-N-Y. Instituto de Nueva York. Pini, Instituto de Nueva York. ¿Clase de diseño en la cancha de básquetbol? Misterioso. Y mucho. Madame Forbes no es alguien que ame el deporte. Apuesto a que sus tenis tienen tacones. Ya, dejen de platicar. ¿Suficiente? ¡Ya! ¡Dejen de platicar! Todos se han de preguntar por qué están desperdiciando esta clase. Perdón, pero no les estaba haciendo una pregunta. La industria de la moda es una competencia y un enigma, así que tendremos una competencia con un enigma. ¡Amo los enigmas! Tranquila, Cubo Rubik. Hay dos sobres en algún lugar del campus escondidos. Tienen que hacer equipos. Hallen un sobre y llévenmelo a las 2 en punto. Y podrán ir a un viaje increíble. ¿Alguna pregunta? Con eso no me refería a que las hicieran. ¡Se les acaba el tiempo! ¡Vayan! Hay que armar un plan. Tenemos que encontrar el sobre haciendo el menor esfuerzo físico y mental posible. ¡Da! ¡Listo! ¿Sí? ¿Oh? ¡Hola, Will! ¿Y has tenido suerte con el sobre? Negativo. Es que primero queremos perfeccionar el truco nuevo. ¡Miren esto! ¿Viste el sobre allí dentro? No, pero hay medio chocolate en mi oreja. ¡Genial! ¡Tenemos que encontrarlo! ¡No fallaremos con mi cinturón de búsqueda y rescate! Cuerda con gancho, guantes, cámara, linterna, pala y el arma secreta, Armando. Si encuentro una hoja de lechuga a 1 kilómetro, seguro podré encontrar ese sobre. La probabilidad de que un maestro esconda el sobre en una máquina expendedora es alta. No importa. O encuentro uno de los sobres o compraré algo. Es un ganar-ganar. Lilith, eso es. Un maestro lo escondió. Debemos pensar como maestros. Ella es una maestra de diseño de modas. ¡Ajá! ¡El cuarto de costura! ¡Vamos! Seguro todos ya tuvieron la misma idea. ¿Dónde están, chicas? Se nos acaba el tiempo y hay que encontrarlo. ¡Descansando! No queremos tanto esfuerzo. Esforzarse es muy... difícil. Pues yo no quiero que otras personas encuentren el sobre primero. ¡Vamos! ¡Está en el cuarto de costura! ¡Véanme en el cuarto de costura! ¡Ay, jamás lo vamos a encontrar! ¡Es hora de la operación Armando! Encuentra el sobre, Armando.
encontró algo. ¿Ese mono raro? Oh, por favor. ¡Oh! ¡Eso es, Armando! ¡Oh! ¡Dame comida! Solo tengo goma de mascar. ¡Dámela! ¡Ven aquí, mono extraño! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Tengo goma! ¡Deliciosa goma de mascar! ¡Armando, no! ¡Los lémures no pueden comer eso! ¡Lo tengo! ¿Robarle a un lémur? ¡Eso es malvado! ¡No puedes hacer eso! ¿En serio? Porque acabo de hacerlo. Observen el Snack Ramp 760. Lo siento. Es que seguía pensando en el robo de nuestro sobre. Está bien. Seguro podemos diseñar otro. Necesito papel. ¿No? Raro. ¿Quién dejaría este sobre en la máquina? ¿Y quien se lo entregue a Madame Forbes se ganará el viaje? ¡Sí! ¡Ay, Sam! ¿Y qué crees que debamos hacer? Pues, podríamos viajar. Sí. Pero eso choca con los planes de ir al Patinapalooza. Sí. Supongo que podría dárselo a quien tenga muchas ganas de ir, pero un viaje suena increíble. Sí. ¿Patinapalooza o el viaje? ¿El viaje o Patinapalooza? ¡Ay, solo estamos bromeando! ¡Queremos que ustedes vayan al viaje! ¡Gracias, gracias, 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 gracias! ¡Debo llevárselo a Madame Forbes! ¡Felicidades, equipos! ¡Ya pueden abrir sus sobres! ¿París? Ambos equipos irán a París, donde diseñarán un vestido que se subastará en la gala francesa. ¡Sí! Ustedes votarán juntas y tendrán 4 días para preparar su proyecto. ¡Qué genial! Y ustedes, su equipo tendrá que ver cómo se las arregla para llegar. Y esperemos que lleguen a tiempo para la subasta. Buena suerte. ¿Qué? C'est la vie. La moda jamás es justa. Chicas, vamos de compras de inmediato. Ninguna tiene nada que ponerse para París. No puedo creerlo. Yo tampoco. ¡Iremos a París! Michelle, ¿cómo? ¿Cómo iremos a París? Alto, yo sé cómo podemos ir todas. Y tal vez sea gratis. ¡Hora de llamar a papá y a mamá! Oh, perdón, Michelle. No, no pasa nada. Ay, sí. Muy bien. Oye, tal vez no sea cómodo, pero sí es genial. Piénsalo. Iremos a diseñar y mostrar nuestro vestido a París. Lilith, no puedo creer que la compañía de tu padre enviara un avión a Francia. Envían aviones a Francia todo el tiempo. ¡Sí! ¡Alto! ¿Por qué paramos en Oslo? ¿No está en Noruega? ¡Sonrían y digan Francia! ¡Francia! Por suerte tengo muchísimas anchoas para llevar a Francia. ¡Sí! ¡Qué suerte! París, aquí vamos.